La huelga en el puerto de Impala cumple este lunes su octavo día sin que se avizore acercamiento alguno con el sindicato Numportuaria que agrupa a los trabajadores de esta empresa. Hoy se está desarrollando el séptimo día de huelga entre los trabajadores portuarios adscritos a Impala Terminals Barranca Bermeja. La empresa, muy al contrario de buscar un espacio para dialogar con sus trabajadores y poder llegar a la firma de un acuerdo, lo que ha hecho es tratar de deslegitimar la huelga. Así fue como promovió unas votaciones entre sus trabajadores no sindicalizados, que lo único que arrojaron fue la realidad del asunto, y es que la mayoría de trabajadores están de acuerdo con la huelga. Es así como sigue avanzando este proceso, donde el puerto ya se encuentra completamente sellado debido a que el día viernes por fin los inspectores del Ministerio del Trabajo pudieron realizar su tarea de sellamiento. De acuerdo con Álvaro Hernández, presidente del sindicato, la empresa quiso romper la huelga convocando una votación el pasado fin de semana, votación que según el dirigente sindical le fue adversa a la empresa. De toda esta semana hemos recibido visita de diferentes organizaciones, diferentes dirigentes sindicales que se han sumado a nuestra causa, que nos han brindado su apoyo. Y esto lo que hace es reafirmar mucho más nuestro interés de seguir firmes, de seguir en pie de lucha para obtener nuestro objetivo, que es, a la final, la firma del acuerdo. Exhortamos a la administración a que reconsidere la posición que tiene en este momento, a que acepte la posibilidad de sentarse con sus trabajadores y que busquemos una solución que sea de beneficio para todos. Lo que queremos los trabajadores es que nuestras peticiones sean escuchadas y retornar a nuestras labores para seguir haciendo crecer esta importante empresa. Así las cosas, el cese de actividades de carácter indefinido continúa en Impala.